en el golfo no se agüitan. Ya vieron que la orilla de la playa se abrió esta grietota por el paso de la tormenta Kai. Y uno hubiera pensado en su sano juicio, no le hagas hombre, luego lo van a tapar. Pero los golfeños piensan diferente. Nada más subió la marea y se llenó de agua y se empezaron a echar clavados y a tirar fiesta, vato. O sea, tenemos una nueva atracción turística en el Golfo de Santa Clara. ¿Qué aguas termales? Ni qué bufadora, ni qué nada. Es más, ¿tú qué tienes, Peñasco? ¿Tú qué tienes, güey? Hombre, el golfo nos enseña otra vez que si la vida te da limones, pónselos a la chela. Ya saben que aquí en San Luis exportamos talento e importamos medallas. Esta vez Natalia, lindo nombre, José y Abraham son alumnos del Cobach que nos van a representar hasta Brasil. Irán al concurso iberoamericano de proyectos estudiantiles de ciencia y tecnología, cosas de nerds. Bien, se ganaron su entrada a ese concurso internacional por su participación en un concurso nacional allá en Guadalajara. Vato, a estos jóvenes, béquenlos, ¿a los ninis qué? Y por cierto, es temporada de chapulines. Los climas húmedos y las lluvias que tuvimos los días anteriores hicieron que se reprodujeran como alumnos de Conalep. Pero no se preocupen, no es una plaga, ¿ok? Es algo cíclico, es algo natural, no transmiten enfermedades, no pican. No como tus compas, esos chapulines y pican, bato, ¿no? Las costillas y bien duro. Les encanta andar meneando en grudo, cabrones. Sangre de Cristo.